Y mire, en medio de nuestras historias, un conductor de grúa hispano fue atropellado mientras estaba trabajando junto con su vehículo cerca de la Loop 101, ¿no? A un costado de esta arteria. Hoy, bueno, su historia él la comparte para crear conciencia en las vialidades. Un trabajo bien peligroso. Sabemos que muchas personas no respetan las leyes del tránsito. Recordemos que cuando veamos a cualquier paramédico, de un bombero, un policía, gruero, oiga, usted tiene que apartarse al menos dos carriles. Este señor habló con Ariana Garcilaso. Ella es en vivo. Ariana, cuéntanos qué te dice, cuál es el mensaje a la comunidad. Compañero, se trata de Ramón García, que dice que está bendecido de hoy poder contar su experiencia y lo que más quiere es crear conciencia sobre estos trabajos y el peligro después de este incidente traumático. En un abrir y cerrar de ojos. En ese instante leí muchas gracias a Dios porque estaba vivo. La vida de Ramón García fue puesta en riesgo. En el momento que estaba abajo yo de la troca, el AAA member me empezó a gritar, watch out, watch out. Ramón fue atropellado por un presunto conductor distraído mientras realizaba un trabajo que él hace por más de 7 años. Siendo conductor de grúa, Ramón ayudaba a un vehículo atascado en el arcén en la Loop 101, cerca de la avenida 27. En la carretera yo me quise levantar, pero no pude, no tenía ningún nada de movimiento, sentimiento en mi pierna. Al llegar al hospital me dijeron, no sabemos cómo no pasó al punto que perdiera su vida. El accidente provocó que su pierna se rompiera en 5 lugares diferentes y también que se lesionara la cadera. Va a ser una recuperación larga, hasta 1 año antes de que él pueda volver a su trabajo. Ramón y su familia ahora buscan crear conciencia sobre la ley conocida como Move Over o Muévase de Carril. If you see someone on the side of the road, an emergency worker, you either have to slow down or change lane to give them a little bit of space. La ley indica que cuando hay un auto orillado en una autopista o cualquier calle, el conductor debe bajar la velocidad o debe de moverse de carril como medida de precaución y crear más espacio de seguridad. Por favor, no manejen distraídos, pongan atención a la carretera y obedezcan que tenemos luces por una razón. Ramón nos dice que mañana tiene otra cirugía para empezar sus terapias y pronto recuperarse. Cabe mencionar también que si no sigue estas leyes puede resultar en una gran multa. En vivo desde Phoenix, Ariana Garcilaso, Noticiero Telemundo Arizona.